Hoy te quiero compartir la forma más sencilla en la que puedes meter globos pequeños dentro de un globo, en este caso de un globo burbuja. Pues aquí te lo explico paso a paso. Lo principal, vamos a necesitar el globo burbuja que es este. Te recomiendo que primero lo estires un poquito y lo inflamos. Esto que para que vaya expandiéndose poco a poco y al momento de meter los globos se nos facilite. Porque los vamos a estar inflando por dentro. Eso es algo muy importante que tienes que hacer antes de iniciar. Ahora sí vamos a necesitar algún palito con el que podamos meter dentro del globo burbuja. Nuestro globo, te recomiendo que si es del pequeño, del de 5 pulgadas, pues te va a servir mejor. Y si es más grande, así como el que utilizamos nosotros, no pasa nada, también se puede hacer. Aquí yo me voy a apoyar con esta maquinita para poder echar aire. Los inflamos a un cierto tamaño que tú quieras o incluso... Si solamente quieres utilizar un solo globo, puedes inflarlo y la verdad te va a quedar muy padre. Pero en este caso vamos a meter unos tres globos, así que vamos haciendo de esta manera. Ya que lo inflamos, simplemente lo amarramos y lo dejamos adentro. Hacemos lo mismo con otro globo. Los que tú quieras meter, incluso puedes meter más. Nosotros vamos a utilizar solamente tres. Pero los que tú quieras usar, así los vamos a estar haciendo. ¿Por qué te decía que el más pequeño es mejor? Porque quedan más redonditos que este que es un poco más grande. Como se inflan pequeños, a veces quedan más en forma de huevo. Pero ya es lo que tú gustes. Y ahora sí que lo tenemos listo, simplemente vamos a inflar. Y quiero que veas el resultado. Quiero que veas cómo lucen, ya puedes decorarlo. Incluso puedes meterle por dentro confeti. Puedes agregarle lo que tú quieras. Y así es como nos ha quedado. Por cierto, en pantalla te dejo un super tip de cómo sujetar globos a la pared muy fácil.